consideramos que es importante puntualizar que desde el Partido Comunista de Venezuela entendemos que es muy importante, que son muy importantes las acciones que se vienen adelantando desde el Gobierno Nacional con el denominado Operativo de Liberación y Protección del Pueblo, OLP, OLPP, pero entendemos todos de qué estamos hablando. Unos operativos que se han concentrado fundamentalmente en temas de seguridad, garantizar condiciones de seguridad en áreas y en ámbitos que venían, sobre todo, sufriendo los embates de bandas criminales. Ese accionar consideramos que es importante, consideramos que debe desarrollarse, consideramos que debe incluso aprovecharse la experiencia acumulada con todo lo que fue el desarrollo de Patria Segura, con los cuadrantes, las experiencias, lo positivo, lo negativo, lo que sirvió, lo que no sirvió, toda esa experiencia tenemos que acumularla, tenemos que recogerla y poderla aprovechar para el desarrollo en los mejores términos y de la mejor manera de este operativo de liberación y protección del pueblo. Y por supuesto, poderla incrementar, sobre todo en los ámbitos de mayor sensibilidad para nuestro pueblo. Vinculado a ello, porque nosotros no lo entendemos de manera separada, la importancia de garantizar la seguridad para nuestro pueblo, no la entendemos separada de otro conjunto de derechos inalienables de nuestro pueblo. Y eso tiene que ver entonces también con que tiene que impulsarse, se llame igual o no, pero tiene que impulsarse operativos de liberación y protección de nuestro pueblo en contra de la especulación, en contra de la inflación, en contra del acaparamiento. Son problemas absolutamente sensibles también para nuestra población. Son problemas que sufre diariamente nuestra población y no solamente de manera diaria, sino que de manera creciente. Cada día nuestro pueblo se está viendo sometido a unas condiciones que se están acercando a ser insostenibles, a ser insoportables. Esa respuesta, entendemos nosotros y lo decimos de entrada, no corresponde únicamente al gobierno nacional y no corresponde únicamente a las estructuras y a las instituciones del gobierno nacional. Las organizaciones políticas y sociales que impulsamos el proceso de cambios en Venezuela, el pueblo organizado, tenemos un papel también que jugar, pero tiene que ser de manera articulada, de manera coordinada, de manera cohesionada, a través de diferentes instancias que ya se han creado incluso y que falta reactivarse. Por ejemplo, el propio Gran Polo Patriótico tiene consejos patrióticos de partidos políticos, de movimientos sociales, de trabajadores, foros de intelectuales, pero además el presidente Maduro ha ido conformando consejos presidenciales de poder popular, por ejemplo, también en diferentes instancias. Entonces, hay espacios que han sido conformados, que han sido creados y que varios de ellos no se han activado efectivamente. Entonces, no planteamos que se sigan creando más comandos presidenciales. No, empecemos al menos por activar lo que hay, que a lo largo de varios meses se han ido creando un conjunto importante de instancias y de estructuras. Empecemos al menos por reactivar esas instancias para que se permita, se facilite y se potencie esos procesos de articulación, de coordinación y de cohesión entre el pueblo organizado, sus instancias sociales y políticas y estructuras e instancias del gobierno nacional, como decíamos, para realmente impulsar de manera masiva, de manera nacional y de manera contundente la liberación y protección del pueblo de todo lo que es el flagelo de la especulación, la inflación y el acaparamiento, para impulsar políticas económicas con participación popular. Ese es parte de un concepto también que hay que seguir desarrollando. Desde el Partido Comunista de Venezuela, a lo largo de meses, se han hecho un conjunto de planteamientos y propuestas para una nueva y revolucionaria política económica. Son propuestas que están allí, que están para el debate y para la discusión. Tenemos que generar instancias, espacios amplios de debate, de discusión, de análisis crítico, autocrítico de la gestión de gobierno, de las políticas públicas y, por supuesto, de la construcción
de propuestas y alternativas para solventar errores y deficiencias que puedan haber y fortalecimiento de los aspectos positivos. Eso pensamos que debe hacerse de manera simultánea y conjunta con todo lo que va a ser y será el desarrollo de la propia campaña electoral.